El Instituto Electoral de Coahuila realizó el sexto Foro Nacional de Órganos de Control Interno de los Institutos Electorales, que abordó el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y de cómo impacta la corrupción en los procesos electorales. En el acto inaugural estuvieron presentes Gregorio Guerrero Pozas, Contralor General del INE, quien tuvo a su cargo la primera conferencia, el Auditor Superior del Estado Armando Plata Sandoval, José Luis González Jaime, presidente de la Asociación de Contralores Electorales. Se nos ha encomendado que la democracia se materialice en nuestras entidades a través de elecciones libres, periódicas, ciertas, pero sobre todo transparentes. Es nuestra responsabilidad garantizar que las y los ciudadanos puedan decidir de manera libre y pacífica a quienes los gobiernen. Esta no es una tarea fácil. Para lograrlo se requiere de la implementación de complejos mecanismos de ingeniería electoral que garanticen a cada ciudadano y ciudadana en cada sección electoral puedan emitir su voto de manera libre, pacífica y que ese voto sea respetado. Y afirma que participarán en el más grande proceso. En vísperas de que iniciemos a muy pocos meses, del proceso electoral más grande que se haya organizado en la historia de la democracia mexicana. En septiembre iniciaremos el proceso electoral de 2018. Destacó la importancia de que los organismos electorales se manejen con total transparencia en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.